Más de 50.000 personas participaron nuevamente en el Maratón de la Gran Manzana. Corrieron unas 26.2 millas desde Staten Island, atravesando los 5 condados hasta llegar al Parque Central en Manhattan. Previo a el maratón se llevó a cabo el desfile de las naciones. Allí nos encontramos con Aníbal Montes, quien corrió por primera vez el maratón siendo inmigrante. Nos contó brevemente los motivos que lo trajeron a los Estados Unidos. Yo vengo también como inmigrante desde Medellín, en Colombia, crecí en los 90s, una niñez muy positiva hasta el punto que me di cuenta que pues estaban pasando más cosas y mi familia enfrentó amenazas, tuvimos que huir de Medellín. Y a lo largo de este maratón, miles de personas llegaron a las calles de Nueva York para apoyar a sus familiares, amigos y a todos los corredores en general. Bueno, yo cada año corro el maratón. Este año no pude por una lesión que he tenido y por eso decidí venir a compartir un poco de mi tiempo con todos los corredores, ya que es muy importante. Jaime Osorio llegó con su familia desde muy tempranas horas para apoyar a su esposo. Estoy apoyando a mi esposo, se llama Freddy Ruiz. Ah, está corriendo, ya mismo viene. Estamos muy emocionadas. Para ella, el momento cumbre fue cuando logró entregarle la bandera de su país natal, Ecuador, a su esposo e incluso corrió junto a él durante un pequeño trayecto en señal de apoyo. Fuimos testigos cuando tu esposa te entregó la bandera de Ecuador. ¿Qué sentiste ver a tu familia y ver a tu esposa correr contigo? Eso es lo más bonito, lo que uno espera en el recorrido. Y más que todo porque uno viene con el cansancio y hay que mostrar la buena cara a ellos, que al saber que estamos bien. Aparte de Freddy Osorio, fueron muchos los latinos que también participaron en la carrera. Muchos de ellos lo hicieron como un reto personal. ¿Por quién corres? Por mi familia, mi esposa, mi bebé. ¿Qué significa para ti haber terminado este maratón? Todo, todo. Ah, qué linda celebración de la vida. Me siento feliz teniendo la familia aquí cuando terminé. ¿Por quién corres? ¿Por quién representas? Represento la familia mía, la tía mía que me enseñó el deporte. En Nueva York, Ángel Villagómez, Hoy Día, Noticias Telemundo. Algo muy emocionante, sin duda. 26.2 millas no es una tarea fácil. Y sabemos que el corredor keniano Evan Chebet se impuso este domingo en el Maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 41 segundos. También de Kenia fue la ganadora en la categoría mujeres, Sharon Lockerty. Se llevó el triunfo con 2 horas, 23 minutos y 23 segundos. Así que muchas gracias, Ángel Villagómez, por este reporte y muchas felicidades a todas las personas que participaron.